día, queridos amigos del canal de YouTube Fuente Espiritual. Para hoy el programa, la segunda forma de oración revelada por Jesucristo a la Beata Conchita de Armida. Se trata de la oración comunicativa. Dice Jesús a Conchita: es, hijita mía, la que tienes tú en estos momentos. Y cuando escribes y te hablo, y cuando platicamos los dos, tú y yo. Esta oración sin las virtudes profundas es peligrosa. Esta oración es a ciertas almas para el bien de otros. Necesito un completo vacío de la criatura, profunda pureza y sencillez. El don de la humildad pedido y dado al Espíritu Santo. Como comparto en otros videos, un pequeño testimonio, esta vez tomado de los textos de los padres del desierto, estos monjes que se fueron a los desiertos del norte del África, huyendo de la primera persecución cristiana en los siglos 2 y 3, más o menos. Decían algunos padres del yermo, cuando iba algún joven a sumarse a su compañía, le preguntaban de este modo: ¿tú traes el corazón vacío para que pueda llenarlo el Espíritu Santo? Lo mismo dijo Dios a Santa Gertrudis, que le rogaba le diese a entender qué era lo que de ella pedía. No te pido más que un corazón vacío de criaturas. Por otro lado, lo que se refiere Jesús a las virtudes profundas en un alma que desee tener este tipo de oración, pues se trata de las virtudes, la humildad, la fe, la caridad, la prudencia, la templanza, la esperanza, profundas virtudes practicadas repetidas veces. Como siempre, me puedes seguir en las redes sociales, en podcast como Fuente Espiritual, en Amazon puedes encontrar uno de mis libros, en Blogger, Fuente Espiritual, allí encuentras mi nueva temporada.